Queremos caminar por un mundo diferente. Queremos cultivar las ideas de mi gente. Queremos trabajar y vencer a los problemas. Queremos todos juntos dar fin a la pobreza. Pongamos juntos las ganas a esta idea, sin conflictos, sin errores, y rompamos las fronteras. Si queremos un mundo mejor. Promover la resolución no violenta de conflictos es uno de los 6 principios programáticos de CARE. Prevenir conflictos y resolverlos de manera pacífica es indispensable para luchar contra la pobreza y asegurar justicia social. Acción sin daño es una metodología muy importante, dado que aún con las mejores intenciones uno puede hacer daño. Es decir, cualquier proyecto de desarrollo lo que hace es en realidad retar el status quo, porque en cualquier comunidad, en cualquier sociedad hay relaciones de poder. Para mí y espero para FLA, acción sin daño es una herramienta de trabajo, pero más allá es un lente, es una forma de ver nuestras intervenciones en el campo y los impactos que pueden causar, ¿no? Nos ayuda a ver realmente qué estamos haciendo y los impactos que estamos teniendo no intencionalmente, en muchas ocasiones, en el contexto. Los conflictos violentos y destructivos aumentan la pobreza y dificultan el cumplimiento de derechos. Ser sensible a la conflictividad es un principio rector para el trabajo de las instituciones de cooperación al desarrollo y de ayuda humanitaria, que operan en situaciones de conflicto o de conflictividad social. Este enfoque ayuda a identificar el impacto global de sus programas y proyectos en el contexto y sensibiliza sobre la responsabilidad de dichos impactos, promoviendo el ajuste de las acciones en función de las necesidades de paz social y, en consecuencia, mejorando la calidad de la actuación institucional. Fue desarrollada por Mary Anderson de Acción para el Desarrollo Colaborativo, CDA, a mediados de los años 90, con el fin de analizar las interacciones que surgen entre las acciones de un proyecto de desarrollo y el contexto de los conflictos sociales. So Do No Harm is a really good tool that we are able to help countries who ask us for help to focus a little bit more on how their project is affecting conflict dynamics. And that helps us as an organization be much more effective in terms of how we do our work. So we maximize the benefit, obviously, and try and really minimize the dangers, minimize the negatives, and also, if we can, come up with strategies that acknowledge risk, but don't prevent us from doing risky work or doing innovative work. Acción sin daño demuestra que en cada contexto de conflicto existen factores que separan a las personas o grupos identificados por nosotros como divisores, los cuales son como fuerzas que quieren promover o sostener la violencia. Pero también existen nexos que unen a estas mismas personas o grupos, a los cuales los identificamos como conectores, que son capacidades de paz que pueden ser usadas para soluciones pacíficas. Los divisores y conectores pueden hallarse en las estructuras sociales, en actitudes y acciones de las personas, en los valores e intereses en juego, en experiencias comunes o diferentes y símbolos. Donde el espacio más importante y que reúne y que une, además que se sienten felices ellos, es las fiestas Día de la Madre, del Padre, las cívicas, ¿no es cierto? Son espacios importantes donde se une. Pero también a la vez salen en los divisores, o sea, son espacios que dividen. Entonces, sí, las fiestas nos conectan, las fiestas, pero nos dividen. ¿Por qué? Le dice. Porque, claro, en las fiestas hay la borrachera, ¿sí? Después de la borrachera hay peleas, hay celos y empieza la gente a dividirse. Y los divisores más bien son aquellos elementos que tienden a desunir, a dispersar las voluntades, los puntos de vista de los actores. Realmente la aplicación de los conectores y divisores fue bastante importante y lo hemos aplicado en varios proyectos en Centroamérica, bueno, especialmente con mayor énfasis en Honduras y en Guatemala. La forma de aplicarlo realmente fue
similar en ciertos aspectos, ¿verdad?, en términos del tipo de población que estábamos atendiendo. Y nos permitió entonces conocer realmente cuáles son aquellos aspectos dentro del contexto de la comunidad, dentro del contexto del área geográfica donde estamos trabajando, desde el ámbito también gubernamental y de todos los actores que participan en la ejecución del programa, identificar aquellos aspectos que realmente unen y que permite realmente ser contributorios en términos de poder alcanzar los objetivos que buscamos con un proyecto en particular. Un divisor lo puede constituir algunas otras, digamos, intervenciones, como sería la minería o la intervención petrolera. Esto despierta en algunos gran simpatía por la posibilidad de recursos, pero otros se oponen tenazmente a que se den intervenciones mineras o petroleras. Entonces, la intervención petrolera o minera es un elemento que puede ser considerado un divisor para los pueblos indígenas en este caso. Pero la pregunta es, ¿qué cosas nos conectan y qué cosas nos unen en relación a nuestra organización? Y habían varios resultados interesantes. Por ejemplo, cosas que no nos habíamos imaginado, es este tema de la violencia que hay en las comunidades, ¿no? Y que a lo largo del proyecto, cuando hablábamos de módulos de capacitación, nosotros, de fortalecimiento de capacidades a las organizaciones, estábamos diseñando todo alrededor de recursos naturales y fortalecimiento organizacional, pero no habíamos visto que ese tema que está comenzando a dividir desde las comunidades, al final puede influir también en los procesos de incidencia política si no se hace alguna acción. Entonces, para nosotros fue muy importante identificar esa problemática tan latente en cada una de las comunidades. Una vez que se ha efectuado el análisis de divisores y conectores, es necesario vincularlos con el proyecto o programa. Para eso, es indispensable hacer algunas preguntas referentes a cómo funciona el proyecto o programa en el contexto de conflictividad. Los programas, sean de ONGs o instituciones públicas, involucran una serie de decisiones que responden a una serie de preguntas fundamentales. ¿Por qué se ha elegido trabajar este componente? ¿Por qué en este lugar y no en otro? ¿Qué recursos se está brindando? ¿Cuándo es el momento más oportuno para hacerlo? ¿Quiénes son los destinatarios y quiénes quedan fuera del proyecto? ¿Quiénes conforman el personal? ¿Quiénes son los socios? ¿Cuáles son los procedimientos técnicos y administrativos financieros? Las preguntas generadoras nos ayudaron para poder identificar realmente que el proyecto esté orientado en función a ese contexto analizado. Es decir, porque la primera fase en la cual se aplica la herramienta es básicamente identificar aquellos, los divisores, los conectores, qué une y qué separa. Una vez identificado eso, entonces hacemos un análisis desde lo que es la meta de impacto del proyecto, desde lo que es los objetivos del proyecto, y en función de esos objetivos del proyecto, analizar casi lo que es el marco lógico del proyecto, es decir, pasar por todo lo que es el plan de actividades para poder permitir alcanzar los objetivos y metas del mismo. Con este análisis se identificarán los impactos que puede tener el proyecto sobre el contexto de conflictividad, es decir, sobre los divisores y conectores. El impacto de los proyectos se obtiene mediante dos medios: la transferencia de recursos, tangibles e intangibles, como recursos económicos, equipos, capacitación o asesoría técnica, y los mensajes éticos implícitos que son lanzados de manera inconsciente a través de la forma como se efectúa el proyecto. Sobre temas como son la transferencia de bienes, al final del proyecto, que nosotros lo hacemos tanto porque lo consideramos apropiado de donar los bienes a las organizaciones indígenas, como también las organizaciones indígenas lo reclaman, lo solicitan, ¿no? Y nos dimos cuenta que teníamos convenios que no estaban dejando en claro cuál era el devenir, hacia dónde iban a ir estos bienes, y que esto podía tener consecuencias y convertirse en un divisor entre los propios pueblos indígenas, que querían unos que los otros, que por qué acá o allá, o por qué a los pueblos indígenas y no se les da, y sí a las municipalidades, etc. Entonces, esto nos llevó a revisar los convenios que teníamos y a hacer un reajuste en la formulación como una cuestión muy concreta. Por supuesto que también nos ha llevado en otras cosas más políticas a hacer una revisión de la